Torres nació por la gestión de los pobladores de la comunidad de Cocharnas en el año de 1965 como escuela mixta de primaria. Creado desde 1965, modificado el 12 de noviembre del año 1969, la institución educativa se desdobla para funcionar como escuela de varones en el turno de la mañana y escuela de mujeres en el turno de tarde. El 30 de marzo de 1971 se fusionan las dos escuelas, creándose el Centro Educativo número 7039, la cual el 18 de agosto de 1992 queda reconocido como Manuel Escorza Torres, para dar atención a los niveles de inicial, primaria y secundaria. Además, para el desarrollo de sus actividades, cuenta con un pabellón de inicial, un pabellón de primaria y un pabellón de secundaria, con un patio de honor y dos losas deportivas. Actualmente, la institución educativa está bajo la conducción del licenciado Edgar Vallejo Lizárraga y cuenta con una plana docente altamente calificada de 70 trabajadores, quienes atienden a una población de 1.500 alumnos en los turnos de mañana y tarde. Cuentan con laboratorios de biología, química y física, ellos con las más altas tecnologías de informática y robótica. Con su lema, con humildad y perseverancia lograrás el éxito. En la delegación de estudiantes de la institución educativa 7039, Manuel Escorza Torres. Al Estado de Honor, la institución educativa 7037 Los Reyes Rojos de Chorrillos fue creada mediante resolución directoral UC09 número 0480 el 5 de abril de 1990. Se encuentra ubicada en el asentamiento humano Héroes del Pacífico de Villa, brindando los servicios de educación inicial, primaria y secundaria. Está dirigida por la doctora en ciencias de la educación Marlene Susana Sotelo Rosado. Cuenta con personal docente altamente calificado. Su lema, los Reyes Rojos educan con amor por el camino de la excelencia. Su compromiso, amaré y respetaré a mi patria, a mis padres, maestros y compañeros. Estudiaré con disciplina, fe y entusiasmo. Seré ejemplo porque de mi mente la grandeza de Chorrillos y del Perú. Esta prestigiosa institución educativa de los Reyes Rojos de Chorrillos ha obtenido los siguientes logros. Tercer lugar en la evaluación censal en matemáticas a nivel de UGEL 07 del año 2016. Primer lugar en la evaluación censal en comprensión lectora y matemáticas a nivel de UGEL 07 2012-2014. Ocupar el segundo lugar en matemáticas a nivel de UGEL 07 en la evaluación censal de 2014. Tercer lugar en la evaluación central 2014 en comprensión lectora a nivel de UGEL 07. Ocupar el puesto 16 en el ranking de las 50 mejores instituciones educativas de toda la zona metropolitana en comprensión lectora y matemática. Contar con maestros sobresalientes y altamente capacitados. Ser ganadores en los diferentes puestos del desfile escolar organizado por la Municipalidad de Chorrillos. Ser campeones a nivel de Lima Metropolitana en el concurso de dibujo y pintura organizado por la UGEL 07. Son pues las alumnas de la institución educativa 7037, los Reyes Rojos de Chorrillos. Señores, instituciones educativas,
nivel secundario privado, Santísima María. Si mil vidas tuviera gustoso la daría por mi patria. El Colegio Matemático Santísima María, orgullo de Chorrillos, quiere gritar a toda voz sus bodas de plata. ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Chorrillos, bendito, que me vio nacer. A los 25 años de servicio permanente a la comunidad, bajo la dirección del licenciado de educación, doctor Jorge Velázquez Bolívar, nos presentamos en este hermoso malecón Grau de Chorrillos. Es por ello que sus directivos, personal docente, alumnos y toda la comunidad chorrillana hacen posible la fuerza de nuestro Santísima María. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Hermosa manifestación. Patriotiza a sí mismo. Y acá están nuestros jóvenes estudiantes del Santísima María, orgullosos de llevar nuestro pabellón nacional muy en alto, que hoy es admirado en todos los continentes. Aquí están los alumnos del Santísima María, siendo presente en este homenaje a Olaya, nuestra prestigiosa institución a lo largo de su vida institucional ha logrado puestos destacados en diversas contiendas cívico-patrióticas. Por eso nos enorgullece participar de esta ceremonia en homenaje al 195 aniversario de José Olaya Palanque. ¡Viva el Perú! ¡Viva Olaya! Es el Santísima María. Señoras, con la alegría de los asistentes en la pista de desfile, la institución educativa San Genaro, secundaria particular. Nuestro lema, fortaleciendo de oro, ubicados en el asentamiento humano San Genaro de Villa. Inició servicios en el año 98, bajo la dirección general de Rolando León Landa. Contamos con una plana de 20 docentes, 200 alumnos en los niveles de primaria y secundaria. Creada con la finalidad de brindar un servicio de alto nivel educativo en nuestra comunidad, inculcando valores. La dirección saluda a nuestro mártir chorrillano José Olaya Balandra por su 195 aniversario de su inmolación. Y saluda a nuestro alcalde por su exitosa gestión frente a Chorrillos, por darnos una ciudad hermosa, cuna de Olaya. Aquí están nuestros alumnos, que a su paso tributan el homenaje que corresponde a nuestro héroe. Aquí están los sangenarinos, diciendo presente, admiración, gloria a Olaya en la eternidad. Señoras y señores, un paso gallardo.